En unos anteriores vídeos hablé sobre los cementerios desaparecidos de Madrid. Dado que la información sobre los mismos era muy extensa, decidí acortar el vídeo en 14 minutos. Hoy retomaremos este singular viaje hacia las necrópolis desaparecidas y las más antiguas de Madrid. Sin más, empecemos. Aunque sigue en activo, es el primer cementerio sacramental inaugurado en 1811. Está junto a la ermita de San Isidro. En un principio, pertenecía a la Archicofradía del Santísimo Sacramento, Purísima Concepción y San Isidro. Dependiendo de él, las iglesias de San Pedro y San Andrés, que estos tenían en sus patios correspondientes dentro del cementerio. Ya en 1761, aparece la ermita con un pequeño recinto vallado a su espalda, lo que hace pensar que posiblemente existiera algún enterramiento en el lugar. En sus primeros años no era calificado como sacramental, hasta 1860, que se fue ampliando, alcanzando entonces su dimensión actual. La ermita era el lugar para dar la última despedida a los difuntos, lo que sin duda contribuyó a su crecimiento y a que se ubicaran más cementerios en los alrededores. Perseguir personajes célebres o reconocibles allí enterrados es otra opción, aunque encontrárselos es cuestión de azar, sobre todo si no se ha estado nunca. Duques, duquesas, marqueses, marquesas, condes, condesas, son tantos títulos nobiliarios reunidos en la sacramental que aquello parece exclusivo de la nobleza. Son numerosas las celebridades del siglo XIX y parte del XX que yacen en San Isidro, sonándonos unas más que otras. Así a la mente me viene José Canalejas, Diego de León, Antonio Maura, Alonso Martínez, Juan Donoso Cortés, la duquesa de Alba, que inmortalizó Goya en La maja desnuda y maja vestida, escritores como Moratín, Larra, Mesoneros Romanos, la cantante Consuelo Bello, conocida por aquel entonces como La Fornarina, el torero Frascuelo, y más y más y más nombres que gozaron de protagonismo en otros tiempos y que ahora reposan en lápidas envejecidas. Son muchos entonces los motivos por los que vale la pena incluir al cementerio de San Isidro en una ruta por Madrid, aprovechando además una posible visita a la ermita del Santo y el disfrute gratuito de una de las mejores vistas de la ciudad, las cuales inmortalizará Francisco de Goya. Fue construido en 1849 por Wenceslao Gaviña para la Archicofradía Sacramental de San Martín y San Ildefonso, una de las más antiguas de Madrid. Dos años más tarde, era uno de los cementerios más importantes de la capital y la más grande necrópolis de la zona. Estaba situado entre las actuales calles de Santander, Juan Vigón, Jesús Maestro e Isla Filipinas. Sus cuatro patios estaban dedicados a Santo Domingo, San Ildefonso y Nuestra Señora de la Paz y Santísimo Cristo. La entrada era porticada, con una bella columnata en semicírculo, y tenía a ambos lados dos construcciones hexagonales destinadas a capilla y vivienda del guarda. Aquí fueron enterrados, entre otros, el pintor Eduardo Rosales, los escritores Ángel Fernández de los Ríos y Antonio Velasco Zazó, el duque de Sevillano y los condes de Quinto. Se cerró oficialmente como los demás en 1884, pero se siguió enterrando allí hasta el año 1902, pues su ubicación más al norte hizo que fuera el último en desaparecer. En 1926 se pensó mantenerlo como un suntuoso jardín, conservando el pórtico, la capilla y la entrada del guarda, y derribando las galerías de nichos. El proyecto incluía la construcción de una gran plaza central que se denominaría Jardín Elíptico,
donde se colocarían las estatuas de alcaldes madrileños, así como una serie de patios adornados con fuentes y hornacinas. El proyecto nunca se llevó a cabo. A pesar de llevar años cerrado, los cipreses permanecieron en pie hasta después de la Guerra Civil Española, y los nichos sirvieron de refugio durante la contienda. En su solar se construyó el Estadio de Vallehermoso. El cementerio de San Sebastián fue inaugurado el 29 de junio de 1821. Estaba en la calle Méndez Álvaro, junto a la Sacramental de San Nicolás, a la altura de la calle Canarias, en el inicio de la calle Huertas. Según se dice, tuvo el primer mausoleo de los cementerios de Madrid, concretamente el perteneciente a la familia Fagoaga. En agosto de 1884 se decretó su clausura, aunque realmente la última persona enterrada allí fue el general Serrano a finales de 1885. El gobierno tuvo que dar una autorización especial para que el cementerio admitiera al general y así depositar su cadáver en el panteón familiar. Para puntualizar, cabe destacar que este general, don Francisco Serrano y Domínguez, duque de la Torre, fue un militar español y político nacido en la isla de León, en San Fernando de Cádiz, en 1810, y muerto en Madrid en 1885. Hijo de un militar liberal, nació durante el asedio francés a la plaza de Cádiz, en donde se reunían las primeras cortes españolas. Ingresó en el ejército en 1822 y fue ascendido por méritos propios durante la primera guerra carlista entre los años 1833 y 1840. Volviendo al tema que nos interesa, en 1935 se ordenó su derribo urgente para la ampliación de la calle Canarias. La nota tétrica es que durante el vaciado fue encontrado en uno de los nichos un ataúd con la tapa levantada y las manos de una finada fuertemente aferrada a los bordes de la caja, lo que indicaba que la pobre mujer fue enterrada viva en el año 1864. Un basamento de sillería de granito y una rejería son lo único que queda del camposanto. En 1809, José Bonaparte prohibió los enterramientos en el interior de la ciudad y poco a poco este cementerio quedó sin uso. Cuenta la leyenda que siendo enterrada la bella actriz María Ignacia Ibáñez, muerta en 1722 con tan solo 25 años a causa del tifus, su enamorado, el escritor José Cadalso, enloqueció de dolor y trató de desenterrar a su amada para llevársela, lo cual se lo impidieron sus amigos. No existe confirmación de este suceso y más bien parece que las gentes crearon la leyenda mezclando hechos reales con hechos narrados por Cadalso en su novela Las noches lúgubres. En este cementerio estuvo temporalmente enterrado Lope de Vega. También reposó el cuerpo de Julián Romea, nacido el año 1815 y fallecido en el año 1868, famoso actor teatral de la época. En 1886 se hizo el traslado de los restos mortales del eminente actor al cementerio de San Lorenzo y San José, también en Madrid. El cementerio se hallaba situado junto a la iglesia de San Sebastián y en su interior se levanta la capilla de los arquitectos, bajo la cual se encuentra la cripta en la que reposan los famosos arquitectos Ventura Rodríguez y Juan Villanueva, también famosas calles de Madrid. Por desgracia, actualmente la cripta no está abierta al público. Al igual que otras sacramentales, el cementerio de la Sacramental de San Sebastián se construyó a raíz de la prohibición del rey José Bonaparte, como dije anteriormente, de enterrar en el interior de las iglesias. Contaba inicialmente con cuatro patios: San Sebastián, Nuestra Señora de la Concepción, San Pedro y San Pablo, a los que se añadió más tarde el de San Andrés Avelino. Destacaba, como anteriormente dijimos, el panteón de don Joaquín Fagoaga, que fuera director del Banco de San Carlos, origen del Banco de España. Si bien fue clausurado el 1 de septiembre de 1884, al entrar en funcionamiento la Necrópolis del Este, sigue en funcionamiento hasta el año 1935, como dijimos anteriormente. Sobre su solar se construyó la fábrica de cerveza El Águila y la fábrica estándar eléctrica. Espero que este vídeo te haya gustado.
Si es así, dale like, me ayudará a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.